Bueno, luego de unos pequeños problemas técnicos, aquí vemos que ahora mismo Bichotto tiene una ventaja abismal sobre Churros. Veamos qué puede hacer el Incineroar para remontarla. 101, bueno, 117 en caso ya. Se nos puede ir de un buen vaquero en la orilla o de un Lariat, pero para eso tiene que encontrar el Lariat y lo encuentra. Excelente, 44% en Incineroar. No es la gran cosa, pero va a tener que cuidarse muchísimo al momento de entrarle a Kazuya. Excelentes juggles. Y la situación se ve bastante pareja, ¿eh? Cualquiera de los dos se puede llevar la ventaja ahora mismo. Excelente Lariat, no va a acabar con Kazuya, pero lo deja en una posición muy peligrosa. Está metiendo muchísimo daño a base de Saibis. Veamos cómo le resulta esto. Y comenzamos con los combos de Kazuya. Y casi consigue el up smash, pero se le escapa. Yap, yap, yap. 121 en Incineroar. Y bien, la desventaja se ve abismal para Churros ahora mismo. Bichotto no se debe confiar porque Incineroar con Rage es peligrosísimo para cualquier personaje sin excepción. Entonces, deben cuidarse ambos de cometer esos errores. Backer, backer. No va a conectar. Excelente side B para volver, no consigue lo que buscaba, pero regresa ahí con la espartana, logra quitarle la segunda stock a Churros. Ahora tendré que jugar con un poquitito más de cuidado si quiere conseguir más créditos extras, pero ese Hopper acaba con la stock y la situación se empareja. Este es el juego de cualquiera. Ambos jugando el Fire in Game por excelencia ahora mismo, jugando con bastante cuidado y comenzando con combos de Kazuya. Y tenemos... no logra subirse a la plataforma para la extensión, pero aún así logra meterle 50% de Churros. Es bastante. Tiene que cuidarse ahora mismo Churros porque Kazuya le puede sacar la stock encima de la plataforma con cualquier entrada. 33 en el dorado. Tiene que hacer algo Churros. Tiene que buscar la entrada, buscar la oportunidad. Estación de Edgeguard, grab, no pasa nada. Excelente Lariat, pero arroja hacia el lado equivocado y el neutral solo se reinicia. Lariat una vez más. Uy, intenta meterle otro side beep y tenemos a Incineroar con Rage. 130 en caso ya la situación. Se remontó por completo y ahora mismo el primero a encontrar una entrada se llevará el primer juego y este es Bichotto. Comenzamos con el segundo juego, no hay control picks de ningún tipo. Directo al grano y iniciamos la pelea con estos juggles de parte de Incineroar, pero no consigue acumular más daño y es Kazuya quien le remonta por completo los números en la primera entrada. Interesante situación, veamos cuánto provecho le saca Churros. Uy, Bichotto buscando el Tech Chase. Tenemos Rage. Uy, intento de agarre parte de ambos, pero este cero casi acaba con la stock de Kazuya. Churros no respondiendo apropiadamente y pierde la stock por descuidado. Bichotto con la ventaja, 130 en Kazuya. Rage al máximo, pero en cualquier momento se le puede ir la vida si no se cuida lo suficiente. Lariat y se nos va. Estamos en los juggles, veamos cuántos supers mete. 3, 4, 5, 6, 7, 84% en Kazuya. Dos Lariats seguidos. Uy, muy buen intento de OB, pero eso solo va a ser lida que Kazuya le empiece a meter daño. Intenta meter el Revenge, pero solo consigue perder el control del stage. Veamos qué hace para recuperarlo. Ambos intentan meter el agarre definitivo para acabar con la stock. Ninguno lo encuentra.
Matías Churrosen con ese lariat consigue la ventaja con solo 64% en su Incineroar. Pero no debe confiarse porque en cualquier momento Bichotto puede conseguir una entrada. Aún así, esos hoppers están muy buenos. Una vez más, intenta meter el Revenge, pero le falla ahí el cálculo. 80% en Kazuya. Uy, excelente movement, pero desafortunadamente le falla la distancia del Up Smash y no consigue concretar los Toad. Veamos si lo consigue ahora. Y se nos va. Exceso de Revenge. Tiene que cambiar la estrategia de Churros porque no le está funcionando eso. Exceso de Revenge una vez más. Intenta meterle ahí el cero, aterrizando con Wave Landing en la plataforma. No lo consigue de todas formas. No se nos va a ir. The Darkest Lariat interponiéndose en el camino de Bichotto, pero no importa porque con ese side B a down B se nos va Churros. 2-0 a favor Bichotto. Pero. Comenzamos con el tercer y potencialmente último juego de este set. Vemos ahí una vez más el exceso de Revenge cobrándole muy caro los errores a ¿cómo se llama? Churros. 89 en Incineroar. Uy, no estoy seguro de qué es lo que buscaba. Quería la stock lo más early posible para conseguir algo de ventaja, para poder sentirse cómodo. Pero Bichotto no lo está permitiendo. ¿Se nos va? Por supuesto que sí. Pero tiene que cambiar la estrategia. Bichotto está jugando de maravilla. Está respondiendo muy bien a los movimientos que su rival hace en cada momento. Ya, me intenta meter un agarre para comenzar con los combos de Electric, pero no funciona esto y se nos va definitivamente. Vemos al Revenge funcionar, devolviéndole un poquito de campo a Churros, pero aún así, con una sola entrada, vemos como Bichotto lo lleva hasta 113% y consiguiendo el Spike en ese trade tan desafortunado para Churros. Bichotto con la ventaja absoluta. ¿Será este fin del hombre Churros? Meterle un backer muy precipitado y comenzamos con los combos de Kazuya. Se le escapa de alguna forma usando el side B. Impresionante. Otro side B. Parece que Bichotto no tiene nada que perder y está arriesgando un poquito para meter los setups que quiera, la verdad. No estoy seguro de que está gustando Bichotto ahora mismo. Intentó meterle ahí un up smash. Cuidado porque este caso ya tiene Rage y se nos puede ir este juego de un solo agarre. Churros tiene que jugar con mucho cuidado pues su personaje lo obliga a acercarse arriesgando todo solo por una entrada. Uy, excelente movement de parte de Bichotto viéndose bastante temorizante y esto parece que está por acabar. Pero se le va a escapar el cero a Bichotto y casi pierde la stock. No tenemos Rage, pero no es momento de sentirse cómodos pues vas una stock completa atrás. Muy buen backer. Falta un poquito de camino para remontar, pero esto es posible, esto es posible. Cuidado, Churros. Y se le escapa un poquito del opt-in. It's a hell. Uy, muy buen intento de setup. Pudo haber sido muy bonito de haber funcionado, pero se le escapó por nada. 130, 153 en Incineroar con Rage al máximo. Y ese agarre acaba de una vez por todas con este set, otorgándole la victoria a Bichotto 3-0. Kazuya Mishima wins.